Con un gran éxito de público, Motril ha celebrado un año más su tradicional Festival de Música Rey Balduino, contando en esta 16ª edición con un cartel de lujo, con las actuaciones de la soprano Mariola Cantarero, el barítono Pablo Ruiz y el tenor Moisés Marín, entre otros, que ofrecieron un programa muy variado en el que incluyeron tanto ópera como una fusión de lírica y flamenco. Ha sido de un nivel extraordinario. Siempre estamos intentando que haya dos conciertos, por lo menos, uno con un guiño más europeo, por así decirlo, a Balduino, y otro con un guiño más español, digamos, para Fabiola. En este caso, el viernes 26 fue el concierto con Moisés Marín, tenor, y con Pablo Ruiz, barítono, y con Duncan Gifford, pianista, que, bueno, pues son dos de las mejores voces españolas que hay en el panorama nacional e internacional, que están, cantando en todos los teatros importantes de Europa, y tienen una voz extraordinaria, jóvenes, bueno, un repertorio maravilloso, operístico, con alguna canción sudamericana. Un orgullo para Motril tener este nivel de profesionales, de cantantes aquí. Y el sábado 27, qué decir de Mariola Cantarero, que viene con una versión aflamencada de su tipo de música, de concierto, de la música española, Falla Turina, con el Bolita, que es uno de los grandes guitarristas que hay ahora mismo flamenco, y con Agustín Diasera, uno de los más extraordinarios percusionistas que hay de flamenco, de jazz, de todo, un grandísimo percusionista. Mariola, su relación con Motril es ya de muchos años. El público de Motril la siente como suya, ella siente Motril como suyo, y realmente nos sentimos muy orgullosos de que este tipo de artistas de este nivel pues tengan esta relación con Motril, y Motril tiene que tener este orgullo de poder sentir que tiene en la programación puede tener gente de primer nivel como son estos artistas. Que bueno, que vienen a dar conciertos, que este concierto, el del viernes y el del sábado, podrían estar. El del sábado en concreto, el año pasado, el mismo estuvo en el Festival de Música y Danza de Granada, fue uno de los conciertos que creo que fue en el Palacio de los Córdoba, donde se hizo. Y este del viernes de ópera podría estar en cualquier teatro en sala operística de Europa perfectamente, porque tienen un nivel los dos extraordinarios, y Duncan Gifford, el pianista australiano, también. Así que nada, darle gracias a todas las personas que han hecho posible, a Diputación, que este es un programa que hacemos concertado con Diputación, al público motrileño, que también siempre acude y disfruta y es súper responsable con el tema de la entrada y todo. Y nada, muchas gracias, que tengan un feliz verano, y a por la temporada cultural que viene, que intentaremos que esté en su sitio y a buen nivel, como estamos intentando que esté. Muchas gracias. Celebrado en el Teatro Calderón, han sido dos días de festival, un evento que fue creado para conmemorar el fallecimiento del rey Balduino de Bélgica, que sentía gran afición por la música y pasó largos periodos en la residencia Villa Astrida de esta localidad, en la costa tropical, donde murió el 31 de julio de 1993 a los 63 años. Así, el pasado viernes 26 se iniciaba el festival con un recital de ópera ofrecido por el barítono Pablo Ruiz, el tenor Moisés Marín, acompañados ambos por el pianista Duncan Gifford. Estos artistas son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, y su repertorio emocionó a los asistentes.
vicino, la vicino, la vicino, ogni or vezzosa, ogni or vezzosa, ogni or vezzosa. Che invenzione, bella, 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 bella
mio signor si fingerà. Ubriaco! Sì, signore! Ubriaco! Ma perché? Ma perché? 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 Perché d'un che poco in sé, che dal vino cosca già il tutor, credete a me, il tutor si fiderà. Il tutor, credete, credete a me, il tutor si fiderà. Che invenzione privata, che invenzione, che invenzione privata, che invenzione, che invenzione privata, bella, 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 bella in verità, sì, sì, che invenzione privata, bella, 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 bella in verità, che invenzione, bella, bella in verità, che invenzione, bella, bella in verità. Dunque, all'opera. La bottega non si sbaglia, guardi bene, eccola là. Numero 15, a mano manca, 4 gradini, facciata bianca, 5 parrucche nella vetrina, sopra un cartello, pomata fina, mostra in azzurro, alla moderna, verde in insegna, una lanterna, la senza fallo, mi troverà. Senza fallo mi troverà 5 parrucche, una lanterna, la senza fallo mi troverà. Ho ben capito. Vada presto. Guarda bene. Io guardo il resto. Io decido. Orla l'attendo. Mio caro Figaro. Intendo. Porterò un meco. La borsa piena. Di quel che vuoi, ma il resto vuoi. Ma non si dubiti che me ne andrò, che bene, bene, bene andrò. Dormi fa, 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 d
sabe, tu mal arrepentimiento lo pagarás tú más tarde. Quién sabe, por otro dueño tienes amores, quién sabe, tu mal agradecimiento lo pagarás tú más tarde. Piénsalo bien, ¿qué vas a hacer? No vayas a tropezar conmigo otra vez. A caer de nuevo para mi poder, quién sabe, vuelvas a caer de nuevo para mi poder, quién sabe. El sábado 27 se celebró el concierto Libremente, de la mano de la conocida soprano granadina Mariola Cantarero, el guitarrista José Quevedo, Bolita, y el percusionista Agustín Díazera. El trío ofreció una fusión única de estilos que cautivó al público asistente. Oh,
Magnífico concierto del violonchelista Juan José Aguilar y Manu Tenor Sax, que deleitaban a cientos de personas con su música en el paseo marítimo de la playa de Poniente a la luz de las velas. El concierto se enmarca dentro de la programación elaborada por el Ayuntamiento bajo el título de Alégrate el verano, y así de bien sonaba.
ramito de violeta y esta canción para que escuches cuando no esté yo y no olvides que volveré. Con un ramito de violeta y esta canción para que puedas escuchar mi voz y no olvides que este mundo está roto, bebé. Ahí fuera vale poco, bebé. No quiero verte roto. El campo de fútbol acogía el viernes y el sábado con lleno absoluto las dos jornadas del festival Onda Vix. Durante dos días pasaron por este festival Nick Nicole, Amistades Peligrosas, Cómplices, Rafa Sánchez, Carly Ro, Soje Culebra, José de las Heras, Ricky Ferro, Daniela Garzal, Tobías Geral, Nicolás Casec y Cero. El presidente de la entidad local autónoma de Carchúnica La Onda, Juan Alberto Ferrer, destacaba la importancia de este evento y deseaba su continuidad en el tiempo. Estamos súper orgullosos y queremos agradecer a todas las personas que han podido contribuir con este evento. Hoy tenemos un día urbano, allá estuvimos un día que fue dedicado a los 80 y los 90. El lleno fue completo, hoy también esperamos que se llene. Desde aquí no me queda otra que invitar a toda la gente que quiera participar de estos eventos, porque en la agenda cultural que tenemos estamos implementando todo tipo de eventos para todo tipo de público y queremos tratar todo el rango cultural, porque queremos que Carchúnica La Onda se convierta en el buque insignia de la cultura, y poquito a poco queremos que lo estamos consiguiendo por parte de todo el equipo de gobierno. Y muy orgulloso y agradecer su, por no queda otra forma de hacerlo, a los promotores y a todos los que han contribuido con este festival, y que no esperamos que sea el primero, sino que siga siendo todos los años lo que ha sido este año, y como no, siempre deseas que vaya mejor y que crezca. Seguro de sí mismo y eso no es bueno, pero de ver
no así. Me pierdo cada kilómetro de ti. Será más complicado dejar claro que te quiero por mí. Y yo por ti hago mis canciones, para que cuando tú me llores puedas bailar escuchando mi voz por mi pío. Y yo por ti hago mil canciones, para que cuando tú puedas bailar escuchando mi voz. Escuchando mi voz. Escucha lo que le tú. Recuerda lo que nos dijimos. Cuéntame qué piensas cuando no venía esta vez. Sé que te mueres por volver aquí ya, pero con interés intentando afrontar en mi galaxia. Vino una desgracia, me acerqué tanto al sol. No puedo ver con mucha eficacia como represa. Solo lo sabes que solo yo puedo perdonarme, tirar para adelante sin la preocupación de que yo no podría cambiarme, borrar el desastre. Es el ruido de Granada. Es el ruido de Culeta. Muchísimas gracias, Granada, sois los mejores. ¡Esa bulla! Bueno, familia, no voy a hablar mucho. La verdad, llevo cantando, estamos a 27, creo, y llevo cantando desde el 19 encima en un escenario, y hoy estoy bastante malillo, o sea que perdonadme si me sale algún fallo, ¿vale? Voy a intentar dar lo máximo de mí. ¡A tope, Granada! Pero pégame eso. ¡Mira! Esto es un palo, bro. Hay un chaval que se lleva las manos a la cabeza, ¿eh? ¿Lo viste? Una y otra vez. Un invierno en la isla 2011. Yo tenía unos 15 y tú 14 haciendo cosas locas. Y aunque haya pasado el tiempo, nosotros seguimos sintiéndonos. ¿Cómo hacemos cosas locas, mi bebé? Cuando tenía los 15 en la discoteca y sin probar ni una gota estaba bien high. Suena cosa loca, sin tomar baila loca. Yo ese culo lo conozco, busca el santeo y yo me ofrezco toda la noche. No se lo otorgo, a pasar el tiempo y ya lo hemos hecho mayores. Ya, de hacer cosas locas, lo que te provoca, que es en tu boca. Yo, sentimiento choca, ese que toca, vino una luz. La artista madrileña Lola Moreno presenta Mar,
una exposición de pinturas y grabados inspirados en la costa tropical. Esta muestra, que se inaugurará el próximo 6 de agosto a las 9 de la noche, tendrá lugar en el aljibe Oasis Cultural Paco del Pino, ubicado en Torrenueva Costa. Los asistentes podrán disfrutar de esta colección única hasta el 1 de septiembre. Mar es un homenaje de la artista a los mares como origen de vida. En ella se podrán ver una treintena de obras realizadas con diferentes técnicas sobre lienzo, seda y papel, así como grabados que muestran la belleza de nuestro entorno marino y que, en palabras del artista, tenemos la obligación de cuidar y proteger para las generaciones venideras. Mar es una cuidadosa selección de obras que captura en su mayoría la esencia de la costa tropical, donde los paisajes y los motivos marinos se entrelazan con la belleza del Mediterráneo. A través de sus pinturas y grabados, Lola Moreno hace una invitación a los espectadores a que se sumerjan en un mundo de colores y texturas que evocan la tranquilidad y la majestuosidad del mar. Obras en las que se incluyen escenas subacuáticas o entornos naturales como el embarcadero de Calahonda, la playa de Torrenueva o la danza de los delfines por las aguas de nuestra costa tropical. Una buena propuesta cultural para visitar y disfrutar durante el mes de agosto a partir del día 6 en el aljibe Oasis Cultural Paco del Pino, ubicado en Torrenueva Costa. Thank you.